Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a los que, bueno, habéis preferido estar por aquí que estar por Micromanía. Saluditos a todos. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Por un puñado de juegos. Hoy va a ser un poco especial porque ya que hemos tenido que hacer Retro Paper ahora. Hace un ratito, a mis 4 de la tarde, o sea, a las 8 de ahí, empezó Retro Paper, acaba de terminar ahora. Por lo tanto, mi horario, como sabéis, yo tengo que salir corriendo a mis 6 y media, o sea, dentro de una hora, a llevarle a mi hija a su clase de arte. Entonces, lo que voy a hacer es llevarle a mi hija dentro de una hora, pero luego volveré más o menos media hora después y vamos a continuar el programa. Si eso, para que no se queje tanto José Luis, vamos a hacer un raid para Micromanía y luego nos encontraremos de nuevo aquí. ¿De qué va el programa de hoy? Bueno, ¿os acordáis que hace, no sé, un mes y algo, hicimos un programa de Amiga en el que os enseñé clones de juegos populares en la época que salieron, tipo Donkey Kong, recreativas y tal, que se clonaban sin ningún asco? Bueno, obviamente esto se hacía en todos los sistemas y en especial en Spectrum, Amstrad, Commodore, MSX, etcétera. En MSX a lo mejor menos. Hoy vamos a ver algunos de estos juegos clones descaradísimos que aparecieron en Spectrum. Así que bueno, vamos por ahí, vamos a ver el primero. Aquí los tengo ordenados por el juego que clonan. Vamos a ver un Asteroids. Este es bastante famoso. Salió para Spectrum de 16K, según creo recordar. Así mismo, 4816. Es de Quicksilver y se llama
Meteor Storm. Venga. Dentro. Este incluso vamos a ponerle porque tiene... Ah, no, no tiene voz. Hablaban. Tiene voz, pero no necesita él. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo a Simón? No, está funcionando. ¿Veis todo? Vamos a ver si escucháis cuando empiece a jugar. 6, 7, 8, 9, 0. Venga, buena gente, está bien. Me va bien estas teclas. Ahí se supone que dijo Meteor Storm, Meteor Storm. Cuidado con el oído, con la oreja, porque... Muy simple, como podéis ver. Pero vaya, se dejaba jugar. Suena la intro. Bueno, qué sonido, ¿verdad? Pero tenemos más clones de asteroides. Aquí desde Quicksilver, desde Arctic, en realidad nos viene este Cosmic Debris de nada más y nada menos que John Ridman. ¿Que quién era John Ridman? Pues el programador del Batman y del Match Day. Sonido agradabilísimo el anterior, ¿verdad? Vamos a ver si este... ¡Ah! Quiero teclas. El sonido va a ir mejorando, obviamente. Bueno, este no está mal. Más suave que el otro, desde luego. Y para terminar tenemos el Schizoids de Imagine. Que es raro, porque aquí tienen otra forma. Me gustaría... Son vectoriales y en 3D, pero son cuadrados. Se ralentiza, pero oye, no está mal este. Más agradable, desde luego. Al otro. Tenemos, este sonará mucho de las recreativas. Por supuesto. Se llama Color Clash. Pero no es nada más y nada menos que un clon del Amidar. Ah, este tiene voz, venga, vamos a reírnos un rato. Lleva el Curra Micro Speech. Ya, venga. Joder con las instrucciones. A ver, Kenston, venga, Kenston. Enter.
¿Qué os parece el... cachondo, ¿verdad? Venga. Este es... Bad Coat es... Buenas noches, ya no puedo. ¿Cómo era el code control? Bueno, pues da igual, lo cargaremos así. Está diciendo, méteme por favor, no. ¿Qué os parece si bajamos? ¿Cuál es este? A ver. Se queda aquí. No, no funciona bien con este, entonces vamos a desconectarlo y vamos a poner normal. O sea, así. Este es, ahí está, voy a bajarlo un poco. Aunque pip pip, este 4 si este. Ahí está, 4. Bueno, seguro que os suena de haber visto la recreativa. La del pincelito. Aquí tenéis otro clonazo del Arabian Tales, que fijaos aquí, se quedó con un Tales of the Arabian Nights. Así que casi, 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 casi igual. Yo no sé si os suena. Ahí está haciendo la demo. Y lo he pausado, ¿o qué? No sé exactamente qué me he hecho. A ver. Ahí está. Es igualito la recreativa, solo movieron un poco
la localización de las cosas. Salta un poco los Jet Set Willy, ¿eh? De hecho, es muy Jet Set Willy. Y la verdad es que clones de Arkanoid hubo muchos, pero para mí el mejor es este. El Bati de Elite, que salió así como quien no quiere la cosa, absolutamente de tapadillo en un pack de juegos al estilo Lerby 88, pero de Elite. Y es uno de los mejores juegos al estilo Arkanoid que hay. Se puede jugar a dobles encima. Es maravilloso cómo está hecho este juego. Para mí que es mejor incluso que el propio Arkanoid. Pena que no haya tenido versión de 128. Una maravilla es este. Ah. Pero no os penséis que solo hay clones de cosas sencillas, cosas más viejas. No, 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 no. Para nada. Mirad, por ejemplo, si buscamos un clon de nada más y nada menos que el Afterburner. A ver que lo pongo en modo 128K. No, machine, 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 machine. ¿Cómo que machine? Nada. Buenas noches, Roster Coburn. Buenas a los 11 que estáis por aquí. Uy, esa destrucción. No sé para qué tenía música de 128, se veo el sonido de 48, pero bueno.
No está saliendo el juego. Upsi. Gracias. Para mí que está mejor casi que el oficial, ¿eh? Este es de Virgin Master Tronic. O sea, Master Tronic. Serie barata. Kabumba. Sí, responde súper bien. Mirad, aquí tenemos otro que... Madre mía, para mí que es... Que está hecho por el mismo programador, a ver. Por lo menos el avión es el mismo. Ya veréis. Este se llama MiG-29 Fighter. Y es de Codemasters. De la otra serie barata. Intro más o menos lograda. No está mal. Mola la música 48. Muy lograda. Muy lograda para ser 48. Cojones, ¿qué? Es igualito. Es el mismo juego, pero un poco distinto. Se la colaron. Se la colaron a Codemasters ya. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. A la buena noche hace multivac. Este parece más rápido. Pero que es lo mismo. Que es lo mismo, joder. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Un poco más rápido nada más. Aquí este se llamó directamente igual que la recreativa, Astro Blaster. Este es otro 16K de Quicksilver. Yo me he tirado tardes enteras jugando a esto. Es muy estúpido, pero es absolutamente vertiginoso de lo rápido que es. Tanto que te matan y ni te das cuenta a veces. Os diré que ni la recreativa era así de rápida. Ya se ponía muy jodido el tema. Lo más seguro es que no pase de aquí. ¡Ah! ¡Joder!
Me encallé en el último asteroide. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! El otro día que hicimos el programa de remakes, os sacaba un remake del famoso juego de las bayonetas, del Batman. En Spectrum también tuvimos uno, gentileza de Ocean, antes de que empezaba a licenciar las cosas. Es este Gilligan's Gold. ¿Con qué se cogen las cosas? A ver. No tengo las teclas, Dios mío, no tengo las teclas. Venga. La música un poco escandalosa. De circo. Y ya que vamos por la letra B, vamos a nuestro primer clon español. Español de Dynamic, que nunca se cortaron un pelo a la hora de copiar juegos, en especial en los primeros tiempos. El primero era este duelo del oeste, llamado West Bank, que copiaba, ya sabemos, el Bank Panic de Sega. Con un descarado morro. Muy morro. Sin la música. Pero la verdad es que es tan jugable y tan divertido como el original. Las cosas como son. Malvado. Querías engañarme. Ah, cuando los juegos de Dynamic eran jugables. Venga,
Solo voy a llegar hasta el... hasta el duelo. Venga, que solo quiero una puerta. Ahí. Ya está. ¡Ay, no! ¡Cabrón! Ahora sí. Vea que el webbank normal ya hace rato. El bank panic. Eso. En el momento que llenas ya termina. Aquí no. El duelo. Jodido que era el cabrón. Yo no soy el que está jugando. Estoy poniendo receta X. Y ahora fijaos esta copia también del Van Panic que regaló Micro Hobby. Es curiosa, a mí me molaba. No, espera, acabo de poner el mismo. Este. Llamado Silver Gun. Venga, tú puedes, pantallita. Supiera las teclas, estaría bien. No se entienden un pijo los... Pero, bueno, tiene mucho color. No está mal. Otro juego que fue muy popular en los 70 y tuvo clones, bastantes clones, fue el Battlezone. Venga, vamos a ver el... no sé, a ver, 83, ¿cuál es el más viejo? 84. Este de Crystal Computing, llamado Rommel's Revenge. NMXZ, aquí si no te gustan las teclas te jodes. NMXZ espacio, muy bien. Me gustaría ver un tanque. Hombre, ¿qué más cosas además de...? No es tan clon clon, venga. Pero si te he disparado ya. Quiero un tanque... Buenas noches, Chesaes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí matando tanques. Tema de hoy son clones de arcades, de cualquier cosa en Spectrum. Repasando ahora los clones del Battlezone.
Aquí tenemos uno de Quicksilver. No, este no es un clon. Este tiene copyright de Atari. Entonces nos lo vamos a saltar porque no es ningún clon. Yo pensaba que sí. A este le pegué muchas partidas. Es de la gente de Real Time Games, que luego fueron a hacer los test de Star Trek y luego se especializaron en juegos vectoriales. El 3 de Tank Duel. Me ha dado. No está mal, más rapidito que el otro, ¿verdad? Más rapidito que el otro. Y mirad, por aquí tenemos otro de John Ridman. Este hombre le metía los clones al principio. Que da calambre. El Combat Zone de Arctic. Tiene intro a lo arcade, está bien. Está chulo. Más lentucho que el otro, bueno, pasable, no era el mejor. Venga, sigamos viendo clones españoles. ¿Y cuál mejor que esa copia del Black Tiger que le trajo a la gente de Capcom de cabeza? ¡Yeah! Nuestro amigo de Dynamic atacan de nuevo. ¡Satán! ¡Qué bonito era este en 16 bits! ¡Joder! Del de Spectrum, bueno. Es rápido, pero madre mía. Esa blanco y negrez. ¡Satán! Típico sonido de 128. Ese ruido blanco. Da igual que el de CPC sin color. Si no, este definitivamente las versiones buenas son las de 16 bits.
A ver, la segunda parte no creo que sea más suave. Vamos a cargar la segunda parte. Que ya no copiaba. Ya no copiaba a Capcom. ¡Uy! Seguimos con el azulito. Es que no se distingue un pijo, macho. Es como que hicieron los gráficos de 16 bits y luego le quitaron el color para hacer la versión de Spectrum. Este en realidad se parece al Tiger Road. Es un poco como que hubieran copiado dos juegos en uno. Suena en estéreo, pero ¿pa' qué? Pero ¿pa' qué? Pero ¿pa' qué? Pero ¿pa' qué? Mirad, aquí tenemos un par de copias del famoso Boulder Dash. Bastante, bastante majas. El primero es este Lost Caves, que es de Player Software, pero salió en el en, como Player Software Premiere. Y ya no puedo educadísimo, siempre saludando a todo el mundo. Este está muy chulo, la verdad. Oh, voy a palmar. Bueno, como si lo hubiera. Luego seguimos con Earthshaker, que tiene mucho colorines, ¿eh? Es de un año después, de 1990. Como esas musiquitas del y oh, sin Color Clash. Mira qué potito que es. Un poco brusquete. Dios mío. Pinta chunga tiene esta pantalla.
Está simpático, sí, mola, mola. Mola, simpático, bien hecho. Y aquí tenemos un clon del. ¿Os acordáis del Backrogers? De la recreativa. O el Zoom 909. Bueno, pues. Aquí tenemos el Blade Alley de PSS. Que es muy, muy, muy parecido. No exactamente igual, pero casi. Madre mía, qué difícil acertar aquí. Esto, por supuesto, tenía un 3D en el nombre, 3D Blade Alley. Llama la epilepsia, sí. Venga, que solo me queda uno, joder. O sea, dos. Madre mía. Bueno. Me han matado a mí antes. Y por supuesto, no se escapó el querido Burger Time de tener clones. Sí. Tuvo varios. Uno de los primeros, programado otra vez por Sean Ridman, es del que salió el Match Point. Digo del que salió porque los osos de este juego, Ridman los usó en la primera versión del Match Point, que era básicamente un juego de fútbol con osos. Fijaos, ya veréis cómo básicamente los jugadores se mueven exactamente igual que. ¡Ay, ha sido un. Por fin! Ya veréis. Es muy Burger Time este. Ahí tenéis a los jugadores. Solo que aquí hay que tirar pilas. Pero básicamente el juego es igual. Solo que aquí. Thank you.
Me parece que tiré un poco mal la primera pila. Ahí está la equivalencia a la pimienta. Aquí también hay. ¡Oh! Mola, mola, mola. Luego tenemos más clones. El que más jugaba yo y el que más iguales es este Barney Burgers. Seguro que los que habéis tenido el Spectrum primero, os puede sonar esto. Esto salía. Estaba en las cintas de Load and Run. Esperad. Y luego para finalizar estaba el de Ocean, que tenía un simpático juego antes y estaba patrocinado, licenciado por una hamburguesería, yo no sé si sigue existiendo, en su momento era muy muy famosa, era el McDonald's, por llamarlo así, British, que es Mr. Wimpy. Primero tenía esta fase en la que había que cruzar con la caja a lo Frogger, con los ingredientes más bien, ahí. Joder, me quito la caja. Espera, no se ve. Ay, Spectrum, te odio. Bueno, aquí me veis moviéndome de un lado para otro. Esta es la prefase. Cabrón. Que me has quitado el queso. Me tengo que ir a buscar otra caja. Venga, 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 venga. Último viaje. O el pedazo de queso. Madre mía. Y ahora. Ahora vamos a la fase Burger Time.
Aquí tenemos, por ejemplo, un clon del Choplifter. Se llama Desert Hawk. Change keys. Venga, up. Arriba. Arriba, abajo. Izquierda, derecha, fuego. En un Choplifter en el que puedes chocar con tu propia bala. En fin. ¿Y la gente? ¿Dónde está la gente? Aquí. Y ahora tenemos uno que el juego original, la conversión original, tuvo tanto éxito que a partir de final de los 80 tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 clones. Vais a flipar. El primero, que es el más conocido, es este Nighting. Son clones todo del Combat School. Primero que vamos a ver es el Nighting de Cascade, y que tenía una pedazo de música del señor Paul Hardcastle. Nighting, ¿os acordáis de Nighting? La del Vietnam. La versión no está nada mal. La musiquita, ya veréis. Nada malo, ¿verdad? Vamos a poner la versión 128K o la RZX. Pasando de la intro. No. No, al final. Venga. ¡Ar! No, sí. 128, venga.
Y bueno, venga, vamos a volver a cargar la cinta. A ver si... Ahora quiere. Necesitamos la cara B. Cara B, ya tenemos la cara B. Ahora sí. Venga. Ahí está. Esa me molaba un huevo. Venga. ¿Cómo era? Este costaba un huevo, joder. A ver si me acuerdo. No me acuerdo cómo se hacía este. ¿Qué le pasará a mi perra ya? Bueno, veo a ver si puedo enseñaros alguito. Y... Venga, ahí vamos. Yeah.
Bueno, y con esta primera parte del Nighting, tengo que ir a llevar a mi hija. Nos vemos exactamente, no sé, dentro de media hora más o menos, ¿sí? Nos vemos en un ratito. Los que tengan ganas, aquí seguimos con nuestros juegos. Vamos a ver cómo era esto del... Vamos a hacer un raid. Vamos a hacer un raid, a ver si encuentro el botón. Ah, Micromanía, por supuesto. Venga, que no se queje aquí. ¿Dónde estás? Botón de raid. A ver si lo encuentro. Ahí. Bueno, os dejo con Generación Z80 con Micromanía. Nos volvemos a ver luego, ¿eh? Luego aviso. Venga, hasta luego. Chao, chao. Buenas, buenas, buenas a todos. ¿Cómo estáis? Sí, ya he vuelto, ya he hecho todo. A ver que pongo el teléfono por aquí. Welcome back a todos. Por ahí se está preguntando. Uy, el viento, Dios mío. Preguntando qué tipo de nombre es Rafal, y lo que pasa es que estoy usando una RZX, que es una partida grabada, y la partida es de un tal Rafal Miazga, que, así que bueno, se ha puesto nombre Rafal. Estabais preguntando el taxi. Bueno, pues sí, el taxi en el que venía tenía un cristal, no existía, era un plástico, así, pero bueno, ya se sabe. Tercer mundo y tal, tercer mundo. Uno ya está acostumbrado después de tantos años. Pero bueno, son las cosas que pasan. Aquí he pausado yo, don Rafal. A ver, venga. Uy, Kurs, no. Encima tiene varias curs, no, venga, vamos a cargar otra prueba, ¿verdad? 19, parte 2. Como veis, básicamente las pruebas son las mismas que las del Combat School, pero distintas. Está bien programado. Esto es de Cascade. Venga, otra prueba. Otra pruebita. Parte 3. Get ready, soldier. Jeep Training. Hombre, esta es distinta que la del Combat School. Un juego de coches. Bueno.
Y a ver cómo será la última parte. No está mal variadillo. Está todo más o menos bien programado. Ah, combate. Combate. Como tenía el Combat School, pero distinto. Bueno, oye. Not bad. La digitalización es una caña, ¿eh? Sí, los marcadores se comen la mitad de la pantalla. Pero os he dicho que tenía más clones del Combat School. ¡Yeah! Mirad este otro. Todos son de serie barata. Es curioso el asunto. Porque todito, todito es serie barata. Esto se llama Assault Course. Así. Assault Course, nada más. 4. Y solo tiene tres teclas. Madre del amor hermoso. Qué desesperanzador es esto. ¡Uy! ¡Madre mía, los gráficos! Y... Mal empezamos, sí. Se me has puesto dos teclas. Joder, ¿dónde me mandas, cabrón? A ver, quiere decir entonces que le tengo que dar espacio. No. El puntillismo de tu pasión. Pero si me has dado tres teclas, cabrón. Nah. Que nah. Que la hostia me la die. Me la dié, digo. A ver, nuestro querido RZX. No quiero escuchar toda la música, joder. ¡Venga! Ahí por fin. Oh, mira qué detallito. Baja el... Baja la música. Sigue el puntillismo. Ahí está, venga, tú puedes. No se ve un pijo, ¿eh? Las animaciones están pasables, pero fijaos que este no tiene más fases, ¿eh? Solo es esto. O sea, copiar la primera fase. El Nighting por lo menos se dignó en hacer un Combat School. No, esto no. Este juego es de Andy Severn, que es el que hacía los Joy Blade. ¿Os acordáis de los Joy Blade? Bueno, él hacía todos los gráficos. Así de este estilo. Venga, otro. Ahora de CRL. Nato Assault Course. One player. Tres.
Este es para dos jugadores, pero madre mía. ¡Qué cosa más fea! Se me ha quedado sentado ahí. ¿Qué? Dejémoslo sentado. Dejémoslo sentado. Mirad, otro más. Para Academy. Toma ya. Mi animal de compañía. Pero viste, pusiste perra y no te lo censuraron. Hombre, este no está mal. Parece más el Decathlon que otra cosa. Qué pena que no haya ninguno con la recluta Leonor. No, no, la verdad parece un juego de Olimpiadas. ¿Será que tiene algo militar? Que cortas todas las pruebas. Tarda más tiempo haciendo el bonus. No, definitivamente un juego de Olimpiadas camuflado como supuesto juego a lo Combat School. ¿Os pensáis que habíamos terminado? Pues no. Venga, ahora el Para Assault Course. Fijaos que hemos tenido Para Academy, Nato Assault, Assault Course. No, este es el Para Assault Course. Madre mía, qué fiebre. Qué fiebre. No porque he prometido 5, bueno. Otro a dos jugadores. No están mal las animaciones de este tampoco, ¿eh? Me gusta el gráfico del salto así. ¿Tiene que ver con el de antes? No, son juegos distintos. No, no. El que tenía, el que parecía un juego de Olimpiadas, es de la misma empresa que este. Los dos son de Zeppelin, pero como podéis ver, son distintos. No está mal, no está mal. Venga, pues llega. Madre mía, vamos a acelerar el caminito de Belén este. Por cierto, hablando de Caminito de Belén, hoy me he pegado un susto. ¿Habéis visto el tráiler del musical del Portal de Belén? ¿Que es de Disney? De Disney, perdón, de Sony. Yo me he quedado absolutamente alucinado. Pero alucinadito. Venga, ¿hay algo más aquí además de...? Otro que parece que solo tiene esto. Yep, a menos que se ponga a cargar. Sí. Otro que no tiene más pruebas que esta. Bueno, por eso es larga, ¿no? Venga, vamos por el último. Raw Recruit. Este es más... más combat.
es de Software Creations. Este por lo menos nos aseguramos que está bien programado. Y esas pedazos de músicas que se curraba el amigo Tim Follin. Vamos a ver. Do Kingston. Si yo con el Kingston puesto. Ahora voy a tener Kingston. Jugador segundo me importa un pito. Anda que no es copia este, ¿eh? A mí me faltan... ¡Ah, venga, 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 venga! ¡Ah! ¡Crap! Venga. Que no es difícil. Ahora sí, estoy con el manquismo subido. Y aquí no se gastan las balas ahora que caigo. Entonces, mejor hacer el bestia. Esperad, voy a hacer el bestia desde el principio. Joder, ni haciendo el bestia. No. Peor. Peor que antes. Count. Judas. Nada, da igual. Bueno. Hablando de clones, clones de la letra C, ¿eh? Un clon del comando que todos conocéis porque tuvo una primera parte en Commodore 64 y luego salió en todo. Ahí está, Judas Wins. Un poco infantiloide me pareció siempre el fulano y eso de que no tuviera scroll, bueno. Pero no está mal. Divertido. Venga, ¿y qué os parece si os enseño un clon de nada más y nada menos que el Cybernoid? Esto se llama Shark y es de Players y está muy pero que muy bien. No, se ve, claro que se ve. Ahí está. Puro Cybernoid. Pero bonito, ¿eh?
A lo mejor incluso tiene un poco más de colorido en las pantallas. Sí, hay cosas de budget que molan muchísimo. Es. No, hombre, que he puesto la receta X. Se nota cuando pongo receta X. Se nota, nota. Ahora tenemos un clon. Este más viejo. ¡Ah! ¡Oh, el ruido, el ruido, el ruido, el ruido! Un clon del Disc of Tron, que era una recreativa sacada del juego de Tron de usar los discos. Que no está nada mal. Está muy bien este. Este se llama Disc of Death, Discs of Death. Y como estamos en la D, ahora vienen los Donkeys. ¿Cuántos clones tengo del Donkey Kong? Pues unos cuantos. Primero vamos a ver el que tiene la pantalla más fea de la historia de los Donkey Kongs, ¿eh? Venga, os voy a dar un susto. 3, 2, 1, ¡susto! ¿Qué os parece esto? Da miedo la cabrona, ¿eh? Da miedo. El Killer Kong. De Blavy Computer Games, estos de Blavy se pasaban haciendo clones. Me gustaría encontrar el botón. No hace falta poner más. Aquí tenemos el de Ocean. Qué bueno. No estaba mal. Un poquito mejor que ese.
Kenston. Luego Cean hizo el oficial, lo cual no deja de ser curioso. Sí, exacto, lo que dice A37. Este fue número uno de ventas en Inglaterra sin ninguna licencia. Buenos tiempos para los Jetas, exacto. Y de Jetas va el programa de hoy. Ya sabéis. Es más rápido que el original, cabrón. El viernes que tendremos nuestro programa dedicado a los patitos feos, nos veremos el patito de Sigurat y ahí veremos otro clon de Kong, que era ese Kong Strikes Back, que bueno, no está mal pasable. No quiero poner más Kongs. Fijaos, este es curioso. Aquí vamos a ver dos clones del Exolon. No sé por qué les hizo ilusión a esta gente copiar el Exolon. Pero bueno, lo hicieron. El primero se llama Shuriken. Creo que se me ha colgado. Receta de X al canto. Muy difícil de copiar, pero no es tan mal, ¿eh? Ya veréis. Aquí tenéis el Shuriken. Receta X. ¡Wow! Sin manos. Fijaos que la copia es ligeramente descarada. Ay, One. Perdón. Ya, igualito es. ¿Me vas a decir que no? Solo que aquí es más complicado enterarse de lo que uno tiene que destruir, porque son plantas igual que las otras. Más lentito, sí. Pero bueno, este lo regalaron con Crash. Este es... Bueno, a caballo regalado. Y luego tenemos este Yeti de Destiny Software, que es más bonito. Y es de Sivandne, que son la gente que hizo el Synapse. Y es otro Exolon. Ahí veis. Mi señora, voy a contestar. Más rápido. Está bastante bien. No, otra.
Maldito planeta. Ese que viene segundo. Se oye el juego, pero no a mí porque estaba hablando con mi señora. No os habéis dado cuenta. No, no ha sido fallo. He apagado adrede. Bueno, no estaba mal, ¿verdad? No estaba nada mal. Tenemos millones de clones de Frogger que vamos. Vamos a obviar, ¿verdad? Mirad, aquí tenemos un Galaga que se llama Jalaga. Qué originalidad, ¿eh? Jalaga. En vez de la G, la H. Venga, carga, macho. ¿Cuántos hay Space Invaders? Bastante, supongo. Tres. Venga, cursor. ¿Por qué no? O Sinclair, mejor Sinclair. Está. Demasiado rápido es este. Jodido, ¿eh? Muy jodido. Uno de los buenos es el Galactians de Decatronics. Vino la tormenta, por lo que parece. 670. Ya me va bien. 670. 670. ¿Cómo arranco yo? Play. Ahí tenéis un Galaxians. Un poco lentito cuando bajan varios. Y luego está el de. ¡Ah! El de Arctic. El de Arctic es mejor. Es este. Vamos a ver. Hay tormenta y mis perros van como locos. Ya empezó la tormenta. Van como locos arriba y abajo. Este se mueve suave, mirad. Este está molón. Este es de 16K. Tiene el nombre descaradamente y no le pagó a nadie ni un duro. Luego tenía por aquí clones de Gauntlet, pero en realidad los clones de Gauntlet. El que más me gusta a mí, el que más me gustó a mí siempre es este. Vamos a poner uno solo. El Into the Eagle's Nest. ¿Qué controles tengo? Cursores, nombre. Kenston. Sí, ahí salieron muchos. El Renarama no era tanto porque se podían hacer hechizos y tal. Este es muy clónico, pero es muy divertido este juego.
Y tiene nazis. Cojones. Ah. Me tiene hoy el espectrumcito, madre mía. Este juego es muy divertido en todas las versiones. Todo gana con nazi, efectivamente. Aquí tengo el Ninja Massacre también. Ninja Massacre es el más parecido. Y ahora aquí tenéis un clon que no os esperabais. Es nada más y nada menos que un clon del Ghosts and Goblins. Bueno, un clon más o menos. Se juega un poco distinto, pero la verdad es que tiene sus similitudes. Tiene algo más de plataformeo. Venga, che, sabes que ya es súper tarde, en realidad. Vamos a continuar 10 minutitos y un abrazote, luego lo termina de ver si eso. Aquí el clon más inesperado. ¿Os acordáis del Gun Fright de Ultimate? Bueno, pues ¿qué os parece un clon en 2D? Que se llama Gunfighter. Mirad esto. Porque es prácticamente igual, pero en 2D. Con los Shaw Brothers, que les gustaba hacer unos gráficos pequeñito, pequeñito, pequeñito. Venga. Redwood Studio. Mirad, porque se juega exactamente igual. El Gunfight de Mercadona. Bueno. Solo que aquí, en vez de señalarnos hacia dónde está, como hacían en el Gunfight, nos dicen dónde está. Por el que juega, qué mal juega. Y no soy yo. Se deja matar mucho. Ahora, aquí uno se pierde bien el mapeado. Era mucho más fácil encontrar a la gente. Como el al barbero. Dejamos tantos años de ver ese símbolo en las calles y ahora estamos repletos. Un poco vacíos y poca peña. Atlantis es de los que se escudriñó bastante en la cabeza a la hora de hacer sus juegos de serie barata. Outside the Casino. Parece la descripción del Carmen Sandiego. Hoy vaya pueblazo. Buena, Rescorza. Mira, jugamos al casino. Y hablando de clones, un clon tan clon que terminó siendo juego oficial. Ya sabéis de qué hablo, ¿verdad?
Venga, vamos a ver cómo me matan volando. Derecha, izquierda. Eso de que tiene que terminar la animación. Cara 2, venga. Venga. Esperado. Que no tendré el de disco. Esperado. Cara 2. Ahí está, venga. Madre mía. Que no tengo imagen, bueno, no me han matado ni nada. Que sea tan clavado un juego que pueda pasar por la versión oficial. Manda narices la cosa, ¿eh? Manda narices. La bombita. Pero no penséis que este fue el único clon del Gunsmoke. No, señor. No, no. Hubo varios. Hubo varios. Como el Outlaw de Players Software. De Bizarre Creations. ¿Os acordáis quién son Bizarre Creations, verdad? Gotham Racer, entre otras cosas. Se queda un poco lejos de la Recre, sí. La verdad que sí. Venga, vamos, keyboard. Este es más feo. Ni siquiera suenan 48. Me hace gracia cómo desaparece la peña aquí. Este es peor, sí, es peor. Y el último clon es este, Bounty Hunter de Code Masters. Que la única diferencia es que el scroll no es continuo, lo controlamos nosotros, lo cual nos da un poquito más de tranquilidad, pero un poquito más. Exacto, el disparo tiene menos alcance, como habéis apuntado bien, y el armamento se gasta. Atención. No está mal. Codemasters, bueno, las cosas de Codemasters siempre estaban curraditas. Le podías achacar falta de originalidad a lo mejor, pero a nivel programación no había nada que objetar normalmente a sus juegos. Y aquí tenemos un clon del famoso Hunchback que se parecía tanto al original que tuvieron que cambiar los gráficos para que no les demandaran la gente de Century. Joystick, vamos a ver qué joystick tenemos.
No te creas, a 37. Con este tema. Con él. Tiene hasta las voces de la recreativa. Hay empresas que han vuelto con este tema del retro, como por ejemplo Houston. Exacto, Electronic Arts, Activision. Qué buen sonido tiene este, ¿eh? Pero si no me he caído. No me he caído, ¿eh? No me he caído. Qué cabrones. Tenemos varios clones del Just. Uno con coches. ¿Qué os parece uno con coches? Crazy Cars se llama este. De JB Software, este le daba mucho al whisky tino. Q, W, 0. Q, W, 0, muy bien, venga. Ahí va San Parpadeo. Ah, no se caen directamente, los choco. Está bien, hombre. Bueno, pasable, pasable, pasable. Al que el de Softec es el más descarado, quizás es este. Y luego al que más jugué yo fue este, el Lancer Lords. Todo porque estaban en Loatan Run, no por otra cosa. Cuesta un huevo volar, porque hay que darle continuado. Es para destrozar el teclado esto. Y luego tenéis otro de los famosos, que es el Becky and the Egg Snatchers de Fantasy Software. Esos que estaban obsesionados con las pirámides. Que tampoco está mal. Solo que este dispara. Es casi como un Just Revenge esto. Si os fijáis, tiene algunos elementos.
casi es como pillo el mismo escenario y cambio el concepto del juego. No es mala idea, ¿eh? Hay muchos. Está el Winged Warlords, que es el que se llamaba Lancelot en Loatan Run. Aquí donde Alcida, tanto clon de Just. Te gusta más el original que este. Mira qué clon bastante lamentable del Jungle Han. Se llama Jungle G. Así como suena, Jungle G. Mírate esto. A ver, keyboard. No, space no es. A ver. El espectro me esgaza, qué cabrón. No, hombre, no. Mirad el Jungle Han este. ¿Qué os parece? Con un pez en la mano tiene que molar. Tiene todas las fases, ¿eh? Es igualito que el otro, pero Dios mío. Qué feo el condenado, ¿eh? Pero feo, feo con ganas. Uno que mola. De hecho, me encanta. ¿Qué hacen mis perros? Esperad. Niños, dentro. Niños. Está lloviendo. Los tíos y se van al medio de la tormenta. La Macedonia, sí. Mira cómo nada el tío. A ver. Ahí me llama mi señora. Permiso. Nos vamos a despedir con un clon del juego preferido de Mike. Del Mappy. Pero mirad qué clon del Mappy. A mí me parece absolutamente alucinante este juego. Se llama Crime Busters. Esto es la primera parte, por supuesto, de clones de Spectrum. Bueno, mirad. Está chulísimo. Ya veréis. Mirad. ¿Qué tal? Bonito, bonito, ¿eh? La velocidad es la del arcade. Es el Mappy. Es absolutamente el Mappy. Solo que aquí en vez de ser el policía somos el ladrón. Le dieron la vuelta.
al concepto. Fase de bonus. También es de serie barata, para que veáis. Y bueno, señores y señores, y con el bonus de este fenomenal Crimebusters, nos despedimos de este programa de hoy tan atípico, partido en pedacitos, y nos volvemos a encontrar el viernes en el blog de The Punisher Recauchutado. Esto ha sido Por un Puñado de Juegos. ¡Hasta el viernes! ¡Chao, chao!